Bienvenidos todos. Vamos a iniciar la primera sesión del Comité de Internacionalización del Biocluster Nuevo León. Vamos a esperar en lo que se van incorporando más personas. Nos gustaría empezar, iniciar. Y quisiera iniciar dándole la bienvenida de parte del Consulado Mexicano en Boston al señor Alberto Fierro, cónsul general, y a Bárbara Castillo, cónsul para asuntos comerciales. Ellos nos presentarán pues todo el tema de que se está organizando para la Bio International Convention, que este año será en la ciudad de Boston, Massachusetts, del 5 al 8 de junio, me parece, ¿verdad, Bárbara? Y la intención aquí en este comité, pues es presentarles a tanto al clúster como a todo el ecosistema de biotecnología las diferentes oportunidades que se pueden tener a través de nuestra red para conectar con otras regiones, clústeres, y eso generarles a ustedes oportunidades comerciales o de desarrollo tecnológico. Y bueno, pues este sería nuestro primer acercamiento. Bio International Convention es una de las exhibiciones más grandes, es la más grande a nivel mundial en términos de asistentes y de expositores. Y pues la intención aquí es, como les comentaba, mostrarles lo que se está organizando el Consulado Americano de Boston. Entonces, sin más preámbulo, me gustaría ceder la palabra al cónsul Alberto Fierro para que nos pueda explicar y a Bárbara, pues, para que nos puedan presentar toda esta iniciativa. ¿Qué tal? Buenas, creo que es todavía buenos días para ustedes en Monterrey. Aquí ya es el mediodía. Soy Alberto Fierro, cónsul general de México en Boston. Y justamente el año pasado en San Diego, algunos de ustedes estuvieron ahí, y tuvo lugar la reunión anual de la Convención Internacional de Biotecnología, BIO. Y este año tendrá lugar del 5 al 8 de junio. El año pasado, por primera vez en mucho tiempo, se logró tener un pabellón de México, en donde era posible en el pabellón difundir las fortalezas de México en el área de biotecnología. Y en el pabellón muchos hicieron citas, tuvieron pases con derecho al sistema de citas de Bayo, que es muy importante, que permite difundir lo que sus empresas están haciendo en México y conectar con posibles socios o posibles interesados en su empresa. Gracias a que hubo ese pabellón mexicano, se pudo dar mucho más visibilidad a la presencia de México en la convención. Entonces, al concluir, el año pasado participaron 17 empresas mexicanas y hubo apoyo de algunas organizaciones para la presencia de México. Se propuso continuar el esfuerzo de montar este pabellón. Pero como ustedes saben, ahora no hay una entidad específica como antes la hubo que organiza estos pabellones, sino que lo tenemos que hacer entre todos los interesados. Entonces, el consulado con mucho gusto aceptó tomar la o con continuar el trabajo que hizo el Consulado de México en San Diego en tratar de coordinar la presencia de México en Bayo aquí en Boston a través de un pabellón. Pero para ello necesitamos justamente que empresas quieran contribuir a ser parte de este pabellón. Bárbara, no sé si quieras tú explicar un poco más. Estás en mute. Parece mentira que 3 años después de estar screen sharing no sepa cómo unmute mientras comparto mi pantalla, pero ahora se las regreso nuevamente. Muchas gracias, cónsul. Justo tenía yo en la pantalla la convocatoria que estamos compartiendo este año. Como decía el cónsul general,
el año pasado la presencia de México en Bayo se pudo concretar en un pabellón, sucedió de manera bastante orgánica. Nuestro objetivo para este año es que, además de las empresas que participaron el año pasado y que tienen, ¿no?, que expresan, digamos, motu propio un interés en sumarse, podamos hacer una convocatoria como la que ya estamos haciendo, más amplia. Tenemos un pabellón que es físicamente más grande y también tenemos la intención de que sea más representativo de todo el trabajo que hace México en el sector de biotecnología. El año pasado estuvo centrado sobre todo en farma y es probable que este año también haya una buena representación de ese sector en el pabellón, pero sabemos que hay otras instancias en México trabajando temas más amplios de biotecnología y estaremos encantados de sumarlos también al pabellón, ¿no? Entonces, pues lo primero es que sepan que este año la convocatoria es mucho más extensiva. Agradecemos mucho a Enrique y al Biocluster que nos den esta oportunidad de entrar en contacto con todos ustedes. Nuestro interés, desde luego, es conseguir el mayor número de asociados al pabellón que nos permitan tener una presencia más grande, más sólida y que represente muy bien, ¿no?, a todas las etapas que México puede, con las que se puede trabajar con aliados mexicanos a lo largo de toda la cadena de valor. Y no únicamente como mostrar a México como un país de manufactura, ¿no?, o alguna cosa así. De manera que, bueno, como decía el cónsul, estamos trabajando en conjunto con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores para coordinar pues, la participación de las empresas mexicanas. Como parte de esta coordinación, trabajamos también con participantes del sector académico, con representantes de las cámaras y representantes de la industria farmacéutica para coordinar propiamente los aspectos logísticos del pabellón. Pero bueno, nuestra intención es que esta invitación llegue lo más lejos posible dentro de todo el sector biotecnológico en México. La participación en el pabellón, no únicamente que ustedes compren su boleto y vayan y paseen, ¿no?, por el piso de exhibición y tengan esa exposición, sino que puedan ser parte del pabellón, lo cual les permitiría tener un espacio fijo para que su empresa, su organización, su laboratorio sea no solo visitado físicamente durante los 3 días de la convención, sino que sea parte también de este directorio al que se refería el cónsul cuando hablaba del sistema de citas. Como seguramente saben ustedes mejor que nosotros, este tipo de matchmaking, ¿no?, de sistemas de matchmaking para negocios son la parte más valiosa de este tipo de convenciones. Aparecer allí, desde luego, aparecer los logos en el pabellón, tener un espacio en donde puedan tener citas de negocios, ya sea las que establezcan a través de ese sistema de citas de manera preliminar y también las que puedan concertar en ese momento, ¿no?, con posibles aliados interesados, etcétera, ¿no? La manera en la que hemos definido los esquemas de aportación para poder llevar a buen término la existencia propiamente de este pabellón es mediante 2 esquemas de aportación. Una aportación de $10,000 que da acceso a la empresa o instancia que dé esta aportación a, en total, 3 pases. Un pase con acceso completo, premier, a todos los aspectos de la convención, incluido el sistema de citas y la posibilidad de tener esas citas en el gran espacio que la convención designa como foro de negocios, tener acceso a todo el programa científico y, desde luego, también a tener citas en el pabellón y el espacio en el pabellón, un acomodo, digamos, más visible, más privilegiado de sus logros, de sus logos, perdón, lo mismo que en todo el material audiovisual que estemos compartiendo. Además de 2 pases a piso de exhibición, es decir, unos que los pases que dan acceso únicamente físicamente para estar dentro de la convención. Y otra aportación, otro esquema de aportación de $5,000, en donde en total se les entregan 2 pases, uno con acceso al sistema de citas
También tiene acceso al programa científico. A lo que no da acceso este boleto es a tener las citas en el foro de negocios, pero sí dentro del Pabellón de México, además de un pase a piso de exhibición, es decir, al de acceso general, ¿no? Estos son los dos esquemas en los que estamos proponiendo, digamos, las aportaciones para ser todos corresponsables del Pabellón de México. La logística la estaremos coordinando desde el consulado y la AMEXID. Pero bueno, esta es la invitación para que se sumen con nosotros, para que también, conforme formen parte del pabellón, pues podamos ir sumando al mensaje que queremos dar mediante el pabellón, cualquiera que sea el giro o el tipo de trabajo que hacen sus organizaciones, ¿no? Algo que comentaba con Enrique hace unos minutos es, bueno, idealmente podríamos tener acceso a los a un precio, al famoso precio Early Bird, si consiguiéramos tener suficientes aportaciones para comprar 10 boletos o más antes del 16 de marzo. Pero bueno, de cualquier manera, nos interesaría contar con estas aportaciones a través de las cuales el Pabellón de México les daría estos accesos y estos boletos. Perfecto. No sé si quieres continuar, Bárbara. No, adelante. Muy bien. Pues algo que me gustaría agregar a la presentación que hicieron el cónsul Alberto Fierro y la cónsul Bárbara Castillo. En mi experiencia el año pasado, la verdad es que Bayo nos abrió los ojos. Nos abrió los ojos en el sentido de la magnitud de oportunidades de negocio que existen dentro de un solo evento. Yo, de repente no soy tan ávido de eventos tan grandes, pero creo que este sí es un evento que vale la pena. Nosotros adquirimos, con la promoción del tiempo, pues el patrocinio para estar dentro del pabellón, ser patrocinadores del pabellón. Tuvimos ahí algunos accesos preferenciales y pudimos apoyar con algunos asociados del clúster para que nos acompañaran y también hicieron uso de todas las ventajas, ¿no?, que se tenían por parte del Pabellón México. La verdad es que todos los países están ahí. O sea, si uno va, no solamente son las empresas, como normalmente pasan las exhibiciones. O sea, hay pabellones de todos los países y cualquier país que se les ocurra está representado. Desde países europeos, los estados de Estados Unidos también tienen su propio pabellón, Canadá, Sudamérica, y inclusive yo creo que la mayor sorpresa fueron los pabellones de Asia. En el tema de cuál es la proporción de asistentes en cuanto a qué definición o qué disciplina tienen del sector, sí, la mayor parte es farmacéutico. Podemos catalogarlo como farmacéutico sector salud, porque también ahí hay temas de dispositivos médicos, de health tech, que no son propiamente biotecnología, pero aún así están presentes en el evento, desde stands empresariales hasta los mismos asistentes. Sin embargo, sí existen otras empresas que se dedican, pues, a una rama general, desde el tema de manufactura, tema de investigación. Hay algo de temas sobre todo para conseguir ingredientes activos, moléculas de especialidad. El tema también ahora del uso de software para desarrollo de modelos de procesos, etc. Entonces, realmente es una exposición que, aunque sí predomina mucho la parte de salud, es muy amplia, ¿no? Y eso también es una ventaja porque lo que hemos visto en el Biocluster es que de repente el poder conectar con diferentes sectores genera oportunidades de negocio que a lo mejor uno no tiene contemplado. Adicional al tema de en qué están ubicados cada uno de los asistentes, también la posición de cada uno de los asistentes es bastante variada, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí tendrían que ver qué objetivo están buscando con asistir a Bayo, ya de la manera particular. Y el ejemplo que quiero dar es, por ejemplo, si uno es una startup,
En Bayo van a encontrar inversionistas que están ávidos de conocer qué empresas, qué tecnologías existen actualmente. Y el tema también de proveedores de servicio, posibles clientes, todas las farmacéuticas tienen un stand ahí. Entonces, si uno se dedica, por ejemplo, al tema de investigación clínica, pues yo creo que este es el evento en el que tiene que estar. Y la verdad es un tema bastante interesante porque sí es, se converge muchos tipos de empresas que uno difícilmente va a poder acceder. Tener la ventaja de que esté en el país vecino, pues para nosotros es bastante valioso, ¿no? Que todo se concentre ahora en la ciudad de Boston, que también de por sí ya es la meca de la biotecnología. Y de mi punto de vista de Cluster, yo lo que le vi más valor, así que me pareció bastante sorprendente, es el tema del sistema de matchmaking. Nosotros con el sistema de matchmaking, a pesar de que tuvimos el acceso, yo creo que tuvimos tarde, tuvimos como 2 semanas antes de empezar el evento, lo pudimos identificar yo creo que más de 5,000 contactos disponibles, que lamentablemente para ese momento pues ya muchos ya tenían agenda ocupada. Y además, pues uno como es organización de Cluster, pues tampoco es, no es el, ¿cómo se diría? En la audiencia más deseada. La verdad, yo creo que ahí la gente va, a pesar de que hay una gran oferta de conferencias, talleres, amenidades, Bayo es la oportunidad perfecta para ir a hacer negocio, ¿no? Y todo negocios de alto impacto, de alto valor, obviamente todos en dólares, pero yo creo que es lo mejor. Y yo sí, como teniendo la experiencia previa, yo sí le vi mucho valor para, si le vi mucho valor para el cluster, yo creo que para las empresas todavía tiene muchísimo más valor. Y el hecho de participar en el pabellón, bueno, aparte de todos los accesos que comentó Bárbara, el tema de estar presentes ahí con su logo en un evento tan importante, también yo creo que sería a considerar, porque pues es una, un, ¿cómo se dice? Una marquesina que difícilmente se va a lograr en otros eventos o en otras exhibiciones. Y bueno, ahora, bueno, si quisiera, si no hay comentarios por parte de Bárbara y de Cónsul, me gustaría abrir la sesión a preguntas, si alguien tiene alguna pregunta de los asistentes. O bueno, Bárbara, ¿quieres comentar algo? Sí, quería añadir un disclaimer para que también esta parte esté muy clara desde el principio. Nosotros como consulado y como gobierno no recibimos las aportaciones ni los fondos. No podemos manejar el dinero, no tenemos la capacidad jurídica ni deberíamos hacerlo. De manera que las aportaciones se hacen a una organización que se llama Border Philanthropy Partnership. Es una organización no lucrativa que trabaja en Estados Unidos en proyectos binacionales. Con esta misma organización se trabajó el año pasado y todas sus aportaciones se hacen a través de esa organización. Ustedes depositan a BPP y BPP tiene la capacidad de emitirles un recibo fiscal en México que es deducible de impuestos. O si por alguna razón ustedes cuentan con una parte de su empresa en Estados Unidos y quisieran depositar desde Estados Unidos y en dólares, también BPP puede darles un invoice. Pero quería dejar aclarado también este punto. Perfecto, muchísimas gracias, Norma. Señor cónsul, ¿algún comentario? Bueno, cerraría un poco insistiendo en la importancia de asistir como país. En otros años, siempre cualquiera puede comprar su entrada directa a Bayo y asistir, pero creemos en que asistir como país y poder usar ese pabellón mexicano le da un valor extra a la participación de cualquier empresa, ¿no? Porque es no solo esa empresa, sino es detrás de ella el país, las instituciones nacionales, ¿no? Por ejemplo, el Politécnico Nacional estará presente como lo estuvo el año pasado y de hecho es una de las instituciones que aporta
para el pabellón, lo mismo a MIF como asociación representante de los grandes laboratorios, también aporta para el pabellón, justamente con la idea de que tengamos una presencia como país. Y por eso es que el consulado está involucrado. Nosotros no somos expertos en el ámbito, simplemente creemos en las fortalezas de México y en la importancia de presentarnos como conjunto, ¿no? Hay otros países, el otro día comía con mi colega holandés, y bueno, de Holanda, el pabellón es 3 veces más grande que el nuestro, hace meses que está todo pagado, le invierten como los argentinos y muchos países le invierten una enorme cantidad de dinero. Nosotros ahorita estamos peleando para lograr tener el pabellón, ¿no? Todavía no tenemos amarrada las cuotas suficientes, y por eso es muy importante la presencia de ustedes, del Biocluster Nuevo León, que además, si alguna área en el país ha sido siempre puente de punta de lanza para la vida industrial de México, ha sido Nuevo León. Gracias, señor cónsul. Buenas palabras para un neoleonés. Yo soy nieto de Regio, así que... Ah, muy bien. Muy bien, ¿no? Pues entonces ya conocerá aquí cómo nos gusta, no presumir, pero estamos orgullosos de lo que hemos logrado. Y bueno, también lo que comenta, sí es cierto, o sea, yo creo que a lo mejor a veces uno no dimensiona hasta estando allí en Bayo, pero pues la mayoría de países latinoamericanos, sobre todo Brasil y Argentina, sí tienen pabellones bastante grandes. De mi experiencia, la ventaja que tenemos nosotros es que somos muy folclóricos. Entonces, creo que el año pasado tuvimos una muy buena respuesta ahí en San Diego, con todas las actividades que generó el consulado, que yo sé que se van a poder repetir, tanto antes del evento como durante el evento, para dar promoción y fomentar pues esta comunidad mexicana en el tema de biotecnología. Y bueno, ahora sí ya quisiera dar los últimos momentos del comité a la audiencia, por si tienen alguna duda. No sé si quieran levantar la mano para irles pasando la palabra. Está con nosotros Enrique Valencia, bajo el nombre de Bárbara del Castillo II. Rafael, perdón. ¿Qué tal? Rafael. Ya te cambié de nombre, Rafael, perdón. De AMEXID, de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. No sé si quieras decir algo. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Justamente este esfuerzo que de la participación de la delegación mexicana en Bayo, es uno de los muchos que realiza la Secretaría de Relaciones Exteriores. Este es el segundo año que México participaría como país. El año pasado, en 2022, tuvimos una participación. En 2021, tengo entendido que no hubo feria. Y antes de eso, México no había tenido una participación 3 años o 4 años atrás. El tema de la participación de México, como bien lo mencionaba el cónsul, es atraer inversión hacia nuestro país y hacer esta analogía de dividir las partes del pastel para más personas, pero también hacer el pastel más grande para las personas que están en México. Nosotros hemos hecho un trabajo de identificación de oportunidades para las empresas de biotecnología en México. Y tenemos identificados los hubs, damos apoyo a quien lo necesite. Si alguno de ustedes está contemplando su participación o quiere que demos alguna otra charla o contestar preguntas, como decía Bárbara, de manera individual lo podemos hacer. Enviaremos los materiales, el one pager que tenemos y la presentación. Y pues esperar que todos ustedes se animen. La verdad es que yo no estuve el año pasado, pero tenemos varios casos de éxitos de empresas que aún no terminan de contactar a todos los contactos que hicieron el año pasado. Y muchas de las empresas de Estados Unidos y del resto del mundo se están fijando en México para ampliar sus mercados.
México tiene muchísimas ventajas competitivas. Tenemos tratados con, como todos ustedes saben, con un montón, tratados de libre comercio con un montón de países. Somos la frontera con Estados Unidos. Estados Unidos es el consumidor principal de biotecnología y de insumos biotecnológicos en agro, en veterinaria, que no son tan tradicionales, y los más tradicionales de biotecnología del mundo, y superan a la Unión Europea. Entonces, ustedes al interior de sus instituciones tomarán las decisiones, harán cuentas, pero nosotros nos ponemos a sus servicios para ayudarles y darles todos los servicios relacionados con su participación. Muchas gracias, Cónsul. Gracias, Rafael. Bueno, continuamos. Lisa Velarde, me parece que tienes la mano levantada. ¿Quieres abrir el micrófono? Gracias. Bueno, hola a todos. Elisa Velarde, soy co-founder y CEO de DELE. DELE es una startup médica de dispositivos de diagnóstico para el cáncer y personalización de terapias. Como startup, la verdad, $10,000 es un costo súper prohibitivo. Y más ahorita con este nuevo gobierno, que como saben ustedes, no se los tengo que decir yo, quito todos los apoyos a la ciencia. Entonces, quería saber si de pura casualidad los gringos se apiadan de nosotros y nos quieran dar algunas becas para poder presentar allá, porque no nomás son $10,000. Estás hablando que es $10,000 nomás del boleto de entrada. Es también poner ahí tu stand, llevar tu producto, pagar los viáticos, las comidas. Y Boston es una ciudad muy cara, yo he estado allá. Entonces, fácil se puede sumar más boletos de avión a $20,000, $25,000. ¿Qué? ¿De dónde sale eso, no? De un país donde no está dando nada. Esa es una. Y la segunda, si como consulado de México nos pueden ayudar a conseguir americanos, ciudadanos americanos para poder acceder a los fondos del presidente Biden, que ahí sí hay, para poder continuar con todas las investigaciones y las pruebas clínicas. Thank you. Muchas gracias, Lisa. No sé si señor cónsul o Rafael quieran contestar esa pregunta. Enrique, si quieres yo contesto la primera parte que tiene que ver con las startups. El año pasado no contemplamos la participación de startups. Estamos muy conscientes que el precio para un startup es, bueno, las participaciones son de $5,000 o de $10,000, pero estamos conscientes que para un startup $5,000 es un gran sacrificio que realizar, a diferencia de la MIF, que para ellos $5,000 es el vuelto que encuentran en el coche, por decirlo de alguna forma. Estamos ideando una participación para startups porque hay un evento que se llama Startups Stadium y no hemos terminado bien de afianzar cómo va a ser la participación bien a bien para startups. Seguimos explorando las opciones, Liz, pero mi correo y el de Bárbara del Castillo está aquí. Si nos puedes pasar tu correo por el chat en cuanto tengamos definido ¿qué podemos hacer? Porque nos interesa muchísimo la participación de startups. De hecho, está una persona ahorita conectada que es del área del Secretario Técnico del Canciller, que es quien lleva, ya vi tu correo, muchas gracias, que es quien lleva toda la relación con startups. Él justamente nos había comentado que pues sí, o sea, las startups no funcionan igual que una empresa ya consolidada y no tienen el mismo acceso a recursos. Entonces, en cuanto tengamos ya esta información, te la haré llegar. Con respecto a tu segunda pregunta, pues esa va dirigida directamente a las personas del consulado, a quien les dejo la palabra. Sí, Lisa. Hay muchos programas de aceleradoras y de acercamiento a inversionistas aquí en Boston. También te pediría que me ayudes enviándome un correo con más información de tu empresa. Yo a mi vez te puedo hacer llegar la información que tenemos a la mano respecto de qué programas probablemente podrían vincularse con el trabajo que ustedes hacen de manera que puedan identificar cuál puede ser su socio para trabajar aquí, puedan ver si hay un programa de aceleración que les permita a ustedes participar y recibir algún financiamiento, pero escríbeme por favor con más información de tu empresa y independientemente de la participación en Bayo, intentaremos encontrar alguna vía para que puedan tener, pues para que puedan venir, ¿no? A Boston a presentar la empresa y potencialmente identificar alguna fuente de financiamiento. No, muchas gracias. Sí, o sea, como startup hemos levantado por 5 años $3,000,000 y nomás me falta vender el 10% de mi empresa para volverme 51% americana.
y acceder a los fondos gringos, porque pues aquí, por más que le pedimos a Morena que nos dé algo, pues no nos da nada. Sí, y bueno, y para eso hay pitches que se organizan tanto en San Francisco, en San José, aquí el MIT, Harvard y otras instituciones de Massachusetts organizan anualmente competencias internacionales de startups justamente para hacer el pitch y poder conseguir inversión de alto riesgo. Muy bien, pues agradecemos las respuestas. Rodrigo Salas tenía una pregunta. Sí, justo, muchas gracias. Yo estoy en la oficina del secretario y aprovechando que estamos aquí, que está Rafa también, quería preguntar si ya sabemos cuándo habrá resultados del Startup Stadium, porque es algo que me han estado preguntando muchas, varias startups, entonces no sé si tenemos idea o hay que investigar por otro lado. No sé, Rafa, y... Sí, con todo lo relacionado con startups, podríamos tener otra llamada más adelante en la semana. También a quien le interese este tema le podemos mandar toda la información personalizada para startups. Justamente BIO tiene varios eventos. Uno de ellos es el Startup Stadium, que es donde las startups van, presentan sus productos y presentan a su empresa y hacen el levantamiento. Nosotros compartimos con la oficina del canciller justamente información personalizada. Quien la requiera, también si me quiere copiar su correo electrónico, te lo mando a ti, Lisa, de entrada, y a los demás que quieran, con muchísimo gusto, y les vamos dando una atención hecha a la medida y personalizada a lo largo de estas 2 semanas. Perfecto. Muchas gracias, Rafael. No sé si hay alguna otra duda. Todavía tenemos algo de tiempo, pero no sé si hay alguna otra duda por parte de la audiencia. Si no hay, entonces, pues, me gustaría agradecer mucho al Consulado Mexicano en Boston, a la MECCID, por toda por su participación y su exposición en este evento. Digo, sé que no va a ser la única participación que tengamos entre BioCluster y el Consulado. Vamos a seguir con los apoyos para poder sumar más empresas a participar en el pabellón de México en Bayo, así como nosotros como BioCluster estaremos participando ahí también como pues, expositores del pabellón. Y cualquier cosa, cualquier comunicación, nosotros también, si no pudieron, por temas de comunicación o fallas de conexión, estar al pendiente de toda la presentación. Nosotros enviaremos la liga de YouTube, subiremos este comité, esta sesión de comité a nuestro canal de YouTube. Compartimos la liga con todos los asistentes, así como la información que nos ha compartido Bárbara, el webpager y la presentación. ¿Okay? Sí, y los invitamos a quienes vayan a participar que nos expresen su interés lo antes posible. Sí, es correcto, Consul. Yo creo que aunque tenemos varios meses, realmente no parece tanto. Sí hay que tomar una iniciativa en cuanto al tema de la participación, que yo sé que va a ser positiva por parte de las empresas aquí en Nuevo León. Nosotros tenemos y de hecho pusimos como fecha para expresar el interés y en qué nivel de participación el 1 de marzo, que ya son nada más 9 días más. Entonces, ojalá y que pronto nos podamos escuchar de todos ustedes. Perfecto, cuando sí, así será. Yo estoy casi seguro. Y bueno, pues sin más, pues les agradezco mucho. Excelente, todavía buenos días aquí en México. Excelente estar allá en Boston. Y estamos al pendiente de toda esta participación o gestión que están haciendo. Enrique, si me permitas, un poquito antes del cierre, retomar algo de lo que dijo Bárbara. Justamente nosotros, de parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Consulado, no recibimos dinero. Nosotros nosotros estamos apoyando a que México tenga una participación. Esto creo que es muy importante recalcarlo, porque para México es muy importante, para la Cancillería es muy importante que México participe como país para atraer inversiones, para dar a conocer nuestros productos, para posicionar al país y a los hubs que hay en toda la República.
para que todos los países que van a estarse dando vueltas por allá, Alemania, Holanda, que mencionaba el cónsul, Inglaterra, países asiáticos, nos tengan en la mira y confíen en nosotros y vean que en México se pueden hacer manufacturas de biotecnología y podemos hacer cosas como cualquier otro país. Yo creo que todos aquí hemos visto en los periódicos estas noticias de que mexicano gana el mundial de matemáticas, mexicano crea un brazo prostético, mexicano va al espacio, etcétera. Pues hacer que se fijen mucho más en México y lanzar a nuestro país y catapultar a las empresas que participan y catapultar a las startups. Y de parte de nosotros, de la Cancillería y del Consulado, tienen el absoluto respaldo y lo que necesiten, en cuanto lo necesiten, estamos a sus órdenes y a sus servicios para compartirles información y para acompañarlos en este proceso, para que todos cuenten con una participación este año que sea muy benéfica. Primero para ustedes y en segundo lugar para sus empresas y nuestro país en general. Muchísimas gracias, Enrique. No, gracias a ustedes por toda esta información, por su tiempo. Y bueno, pues estamos ahí, como decía, al pendiente de toda esta iniciativa. Sin más que agregar, pues, buenas tardes allá a Boston. Buenos días acá a todos ustedes y muchas gracias por asistir. Muchas gracias, Enrique, por organizar esto. Hasta luego. Rafa, ¿te podemos buscar? Sí, por favor, cónsul. Okay.